Cómo hemos estructurado este, el lugar, ¿no? En la parte de abajo hemos puesto dos tipos de los ambientes de explicación. En el de la derecha hemos empezado con el cartel de la primera reunión del STASO, primer congreso de Trenet del año 69, y hemos terminado con el cartelito de esta reunión, ¿no? Y en el medio hemos puesto 10 o 12 los que cabían exactamente, no hay ninguna carteles de los congresos del MECEP y uno de la PIDEP que se hizo en Madrid, ¿no? Por aquello de la internacionalidad. Y en la otra, en la pared de la izquierda, en la pared de piedra, hemos hecho una especie de un juego de como el friso de la historia de nuestro Bastida, en las fotos colgantes, la primera, la de arriba, está más o menos cronológicamente las distintas etapas o fases de la reconstrucción de este edificio, del interior, y en la de abajo hemos puesto fotos de las actividades que durante estos años, a pesar de las de cómo estaba el edificio, hemos hecho. En la parte de arriba, en la parte de arriba lo que hemos tratado de, bueno, esto está permanentemente, ahí hay el retrato de familia de Celestí Frenet y Elis Frenet, el retrato de boda de Soño, que preside la sala, es una foto sacada de una tarjeta oficial que Pedro Morán, el niño de alumno de Frenet, nos entregó, y que está el libro abajo, que editó el MECEP. Luego hay una reproducción fotográfica del primer cuadernillo, el primer periódico que se hizo durante las jornadas, durante el Congreso de 69 en Santander. Ahí está tal cual. Yo el original tengo por ahí guardado muy guardado, pero si alguien tal, yo se lo puedo enseñar para que compruebe que es verdadero. Hasta con las direcciones de los que estuvimos allí y con las correcciones que de algunos errores que había, como siempre. Luego ya pasamos a lo que hemos pensado que era la zona de Benalles, que es una reproducción de algunas de cuatro hojas de los cuadernillos de los periódicos escolares. Luego fotos o programas de las actividades que la asociación ha hecho en este tiempo, un cartelito muy bonito con la foto de la puerta, de la llave de la puerta, de la cerradura de la puerta, que nos parece estupendo. Luego un retrato sobre la famosa fotografía de un pintor madrileño, por lo menos trabaja en Madrid, en la Universidad de Madrid, de Zaldívar, se apellida. Luego el famoso epitafio que pusimos el año pasado la autoridad de MECEP y la autoridad de la FIME pusimos en las jornadas, que es el epitafio que hizo Patricio Redondo cuando se enteró de la muerte, del asesinato de Benaigues, que es el cuadro ese. Y luego hay otro cartel donde hay fotos más o menos de Benaigues, incluso algunos de la familia, una de la abajo de la derecha del joven en la playa, y ese es el puntaje, para que luego, cuando haya tiempo, que no sé si lo habrá, pues cada uno y cada una lo vea como pueda. Y ahora mismo, yo creo que los dos miembros de la comisión organizadora del festejo, Paco Osorio y Javier González, pues os dirán lo que quieran. Bueno, en principio, daros las gracias por asistir a la llamada que hemos hecho.
y es un honor para la asociación recoger este evento, que además siempre con el MECE, pues desde que hemos iniciado nuestra andadura, vamos de la mano. Solamente eso, daros las gracias y espero que os encontréis como en vuestra casa. Si necesitáis alguna cosa, si queréis que eso, no lo decís, que procuraremos agradar a todo el mundo. Solamente eso, muchas gracias. Bueno, pues nada, bienvenidos a todos también. Yo soy Paco Soria, algunos me conocéis, otros no. MECE, en este momento coordino un taller de técnicas FINED. Y bueno, pues fue una idea maravillosa de Rick, que cuando hace un año, año y pico, dijo, oye, se celebran 50 años del retorno de las técnicas FINED a España. Alguien quedaría por ahí aislado, pero desde aquel primer movimiento que hizo Ferran, después de venir de Francia. Y parecía una gran oportunidad, y lo es. Yo creo que es una oportunidad enorme de encontrarnos, de recordar nuestra historia, de quiénes somos, qué hemos hecho y también qué se está haciendo en este momento y qué podemos o debemos estar haciendo, ¿no? Por ahí me ha encantado encontrarme con tanta gente, algunos conocía, otros no conocía, de gente de toda la vida, los quiero hablar de toda la vida y algunos pues, me he encontrado con ellos y de otra gente pues, de los que seguimos compartiendo todavía en este movimiento que desgraciadamente cada vez es más pequeño, cada vez estamos menos gente y la edad sigue subiendo, pero que seguimos creyendo que tiene muchísimo que dar y muchísimo que hacer. Tanta gente le ha cambiado su práctica educativa cuando se ha acercado a este movimiento, a estas técnicas, a estos compañeros, a empezar a compartir y a encontrar ayuda mutua en estos congresos, en estas reuniones, en estos movimientos que tenemos en toda España, ¿no? Y bueno, pues nada, yo me alegro mucho de estar aquí, de haberlo conseguido, que ha sido un camino no difícil, pero bueno, ha tenido sus tiradas flojas también y bueno, pues aquí estamos. Yo espero que sea una jornada de compartir, de encontrarnos. No las hemos planteado como pues, jornadas de charlas, de conferencias, aunque aparezca el programa conferencia de fulanito, conferencia de megalito, ¿no? O charla de tal, ¿no? Yo creo que es un espacio donde podemos compartir muchas cosas, vamos a encontrarnos no solo en las mesas, sino en muchos momentos y bueno, creo que hay que aprovechar para recuperar parte de toda nuestra historia y de nuestras vivencias diarias, ¿no? Y bueno, pues nada, bienvenido y vamos a ver si yo creo que va a ser maravillosamente bien esta jornada, que vamos a disfrutar mucho, que vamos a aprender mucho y que van a ser muy emotivas, así que nada, bienvenidos a todos. Bueno, ya para cerrar el ciclo de presentaciones, Jesús Piada, que es el alcalde de Bañuelos y que además es el que ha hecho posible pues, con su esfuerzo y sobre todo con el aporte económico del ayuntamiento. Me imagino que querrás saludar al personal y el que sabe más de esta historia, no, desde bueno, el principio. Buenos días a todos, encantado de que estéis aquí, de poderos recibiros, de que lo paséis bien y ya veis, estamos intentando hacer esto y darlo vida, que es realmente es eso, dar vida a la escuela. Ya veis que está prácticamente terminado el edificio, falta muy poco, estamos ya empezando a adornar. Esto donde estáis es el aula, era el aula de los niños. Hemos hecho unas puertas correderas para cuando salga un congreso así como este poder meter más gente, pero en realidad el aula era este trozo nada más. Estamos ya acondicionándole, hemos puesto un mapa, hemos puesto estos cuadros, estamos poniendo ya un montón de cosas y estamos dispuestos, el que tenga material escolar y no sepa qué hacer con ello y quiera dar, pues lo pondremos aquí. Esto va a ser un museo pedagógico, luego aquí será el aula una de exposición de cuadros, sala de ordenadores y biblioteca, y abajo, la parte de abajo, tenemos intención de hacer, una vez que se termine el suelo, montar el taller de la imprenta. Montar el taller de la imprenta y que traer niños y que esos niños hagan sus historias y las pasen a la imprenta. Un poco es eso, dar vida a la escuela. Y nada más, pues ya digo, bienvenidos y que lo paséis bien. De eso se trata. La mayoría ya os conozco, algunos no, pero otras veces me encanta que la gente repita que eso es buena señal, es que no lo estamos haciendo tan mal. Venga, un abrazo a todos. Thank you.
Thank you.